Bendiciones, mis amados hermanos. Definitivamente que las señales que nos están dando, el ministro Montalvo asegura de que la aprobación acaba de aprobarse en estos momentos en la Cámara de Diputados, mañana sábado o el domingo lo conocerá la Cámara, los senadores, y el estado de emergencia es una realidad porque el país está al borde de un colapso. No quieren alarmar, pero el país está al borde de un colapso. Pero el estado de emergencia no va a abarcar toque de queda. Lógicamente, el ministro está diciendo que dentro de las medidas que se van a tomar en el estado de emergencia no abarca el turismo, o sea, no afectará el turismo ni afectará las fronteras. ¿Qué significa eso? Que no va a haber toque de queda, porque tú no puedes tener turistas en la calle y decirle que hay toque de queda, o que solamente anden los turistas. O sea, toque de queda menos los turistas. No. Y tú no puedes decirle a los turistas, ok, vengan, gasten sus dólares, pero hasta las 5, de las 5 para allá. No, porque tú no vas a eso, a un país. Tú vas a hacer turismo. Y si declaran, o que tú declares más toque de queda en algunos barrios o en la capital, qué sé yo, pero que la capital también... las agencias turísticas visitan la capital, vienen esas grandes guaguas de Bávaro, de Puerto Plata y visitan la capital. O sea, no puede haber, o no debe, claro que lo pueden hacer, pero no compagina el toque de queda con el turismo pululando en la ciudad. Por eso nosotros decimos, no hay toque de queda. Lo que sí pensamos es que se tomarán otras medidas que son más drásticas. El toque de queda no representa nada. ¿Por qué? Porque usted pone toque de queda a partir de las 5. ¿Pero qué sucede? Que en todos estos barrios, de todas las personas que son incrédulos, que no creen que anda una peste que está acabando con la humanidad y que hay miles y miles y miles de muertos en todo el mundo, en estos barrios de personas sin conocimiento, sin ningún tipo de escrúpulo y sin ningún tipo de... tienen la mente chiquitica sin saber qué es lo que está sucediendo en este mundo... andan uno encima de otro. Este país es así. Yo hablaba con una hermana ayer y me decía, la educación, digo, no, es que aquí no hay educación, aquí hay alfabetización, pero no educación. A este país le hace falta educación. En esos barrios, esos tigres de los barrios, hay que educarlo para que cuando se haga un llamado de emergencia, entiendan lo que es un llamado de emergencia. Entonces, en todos esos barrios, no hace nada con que tú digas, voy a cerrar el malecón, porque en el malecón hay mucha gente bebiendo. No, porque tú lo cierras y se van a beber para el capotillo. Lo que hay que hacer es lanzar la guardia a la calle, que yo creo que es lo que el gobierno va a hacer. Lanzar un estado de emergencia donde se lance, se lancen todos los militares a la calle y donde el que no esté haciendo nada, después de las 9 o las 10 de la noche, le pregunten dónde usted estaba, hermano. Porque en tiempo de emergencia usted no puede andar en la calle haciendo nada. Porque hay mucha gente que no tiene nada que hacer y sale para la calle a buscar el coronavirus. Entonces, este es un país sin educación. Y déjeme decirle que los países que más rápido van a perecer, y los que van a ser más afectados, y los que más rápido van a colapsar los sistemas sanitarios y de salud, van a ser los que tienen menos educación. Se demostró en Europa que los países que eran más organizados y que tenían más educación, el virus lo afectó menos. Y de hecho eso está en la Biblia, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Lo que significa que el gobierno a partir del lunes va a venir con nuevas medidas, va a venir que apriete, que se metan en todos esos barrios y todos esos negros que están uno arriba de otro bebiendo romo, que yo lo sé porque yo me he metido para los barrios, que los metan presos, que ustedes quieren coronavirus, mételo todo junto ahí. Y otra cosa, que esos negros no le quiten el ventilador a nadie para dárselo a ellos, porque ellos se quieren autoenfermar a sí mismos. Si ellos se destruyen a sí mismos, no pueden ellos venir a destruir a otro. Si ellos causan el colapso del sistema, ellos tienen que cargar. Entonces aquí no hay, en este país no hay educación. Este país es un país de gente mal educada, sin ningún tipo de cultura y sin ningún tipo de conocimiento. Y es como la fuerza, no es con toque de queda y que quédense en su casa, porque de hecho no se quedan. De hecho, en el medio de toque de queda, usted sale en todo su barrio y están todos metidos en los callejones jugando 3-2. Eso no vale, eso de que de toque de queda. Lo que hay que hacer es militarizar los barrios. Eso es lo que hay que hacer. Y espero que el gobierno lo haga, que tire la guardia a la calle.
para que se cumpla el confinamiento sin toque de queda, que agarren personas para que venga acá, amado, ¿dónde usted va y de dónde usted viene y qué usted hace? No, pero yo vengo, ok, y que cada cual explique qué hace en la calle, y que cuando anden cuatro juntos, lo lleven dándole galletas, porque están poniendo en peligro su vida y la vida de los otros, porque aquí hay que poner ley. Definitivamente aquí hace falta un gobierno que militarice el país y que ponga la fuerza en este país. Porque esto, señores, yo le voy a decir esto, mis amados hermanos. Esto que está sucediendo, no va a pasar. Va a venir de mal a peor. Va a venir de mal a peor. ¿Por qué? Porque, óiganme, porque por eso es que yo vivo metido en las escrituras para darme cuenta. En Mateo 24, capítulo 2, dice, respondiéndole Jesús, les dijo, en el capítulo 3, 20, capítulo 24, capítulo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte, diciéndole, dino, ¿cuándo serán estas cosas? Porque Jesús hablaba de una gran tribulación y de cosas temerosas que van a pasar en los últimos tiempos y ellos estaban ya asustados. Pensaban que era en esos tiempos. Entonces ellos le preguntan, dino, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Y respondiéndole Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes partes del mundo. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, le dice Mateo 24 Jesús a sus discípulos. Miren, esto no va a pasar. Después de esta peste, ya los mongoles le dijeron que en Kazajistán hay una peste que era peor que el coronavirus, los kazajistaníes. Si así que se llama, me diga alguien que cómo que se llaman los habitantes de Kazajistán. Dijeron que no. Que allí no hay ninguna peste. Bueno, pero los mongoles saben por qué lo dicen, porque ellos son expertos en alma bacteriológica. Y es la guerra del séptimo dominio lo que estamos viviendo. Por eso lo que dice Mateo 24, rumores de guerra, es que la gente está diciendo, cuidado, que eso es una guerra entre los Estados Unidos y China. Son rumores. Pero usted tiene que completar esto con lo que decía Daniel, que Daniel decía, muchos caminarán de allá para acá y la ciencia aumentará. ¿Cómo sabemos que estamos en los tiempos del fin? Por el aumento de la ciencia. El aumento de la ciencia es lo que hace que ya el Señor esté cerca y que venga para que pare todo esto. Porque la ciencia no viene, yo le voy a decir algo, la ciencia no viene de Dios. Porque el que está en Dios recibe el gobierno en lo sobrenatural de Dios. Y todas estas cosas que ustedes ven, todas estas tecnologías y todas estas vainas que ustedes ven, en el gobierno de Cristo ninguna van a existir, lo que significa que esto no es de Dios. Por eso digo, la tecnología no es de Dios, porque no va a existir en el gobierno de Dios. Entonces, mis amados hermanos, prepárense para que vean, después de esta pandemia, vean otra, porque ya van más muertos que en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial juntos. Lo que significa que sin usted darse cuenta, estamos pasando por la Tercera Guerra Mundial, porque usted no sabe lo que está pasando por debajo. Usted no sabe si ya hay algunas potencias que están y algunos militares que están respondiendo con arma bacteriológica, porque ya esto sucedió. La guerra de la bacteria lo hizo Hannibal en el año 1200 cuando le tiró a algunos soldados mongoles afectados a la ciudad de Gaza. No es nuevo. Se lo usaron ya los chinos, el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, ya lo usó. Cuidado, la Biblia dice que arrancaré mi pueblo de la tierra del oriente y lo traeré en mis manos.
Señores, es hora. Le voy a dar un detallito, una pizca de una prédica que voy a hacer ahorita. Ustedes saben por qué tienen que suceder todas estas cosas. Para que la gente se arrepienta. Porque si Cristo, si aparece, ¡pam!, de repente, como dicen algunos hermanos, de que vendrá y un arrebatamiento. No, Cristo no se va a aparecer así, porque se pierden todos. No se va a salvar ni uno si Cristo se aparece así. Tienen que comenzar a venir todas estas tribulaciones, todas, esto es principio de dolores, y la cosa va a ir de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, y yo estaré predicando hasta que el Señor me lleve, hasta que me quiten del medio, o hasta que pase lo que pase, y diciendo que ya estas son señales para que usted, amado hermano, entienda que tiene que arrepentirse, y que está, le está recibiendo señales porque ya usted está confinado en su casa, vienen hambre, vienen peste, vienen de todas las cosas de malas, y por ahí vienen, ¿qué sabe qué? Terremotos. Bendiciones.